Saludos cordiales de nuevo, volvemos al stand de Córdoba. Estamos justamente delante y estamos con la diputada de Turismo, Inmaculada Silas. Inmaculada, muy buenas. Muy buenos días. Bueno, pues primeros minutos de esta edición 2020, ¿qué podemos esperar o qué podemos adelantar? Pues, muy buenos días. Estamos iniciando este año esta edición de 2020 y tenemos aquí presentada toda la provincia de Córdoba, todas las comarcas, cada una con sus singularidades, y nada, esperemos que los empresarios del sector turístico se acerquen y al final tengan sus repercusiones con el número de visitantes y pernoctaciones dentro de nuestra provincia. Inmaculada, como cada año se intenta superar, ¿no?, las previsiones de años anteriores, Córdoba ha hecho una apuesta muy fuerte este año también. Sí, este año también traemos, digamos, novedades importantes de cara a las promociones turísticas que estamos llevando a cabo desde la Diputación de Córdoba para la promoción de toda la provincia. Son promociones que vamos a presentar aquí durante estos días y pues sobre todo eso, enfocada a recibir nuestros visitantes, a recibir esa cifra, a hacer que esas cifras turísticas se incrementen a lo largo del año y repercutan en la vida de nuestros ciudadanos cordobeses. Este año la Diputación y el Turismo vienen de la mano, la Diputación y el Ayuntamiento, ¿no? Sí, han sido un par de actos, son un par de actos los que llevamos también junto con las denominaciones de origen y con los empresarios, gastronómicos, y pues eso, para potenciar y para mostrar nuestra singularidad y potencialidades dentro del mundo gastronómico, para que pues en Madrid todo el que nos ve y digamos una puerta al exterior, pues puedan ver todo lo que podemos ofrecer. Hablando de Madrid, ayer fue un día importante, antes de que se inaugurara Fitur. ¿Qué pudimos ver en el cine Callao? Tuvimos el acto previo a la inauguración de Fitur, pues ahí el patronato, digamos, dio a conocer y tuvo ese vídeo de presentación que va a llevar a partir de ahora por toda su promoción de la provincia, y es un vídeo que ha realizado nuevo de una calidad excelente y se dio ayer a conocer, digamos, tuvimos la presentación oficial de ese vídeo promocional que tenemos. Son días de mucho trabajo, ¿no?, por delante. Se va a exponer todo ese potencial de Córdoba, como decíamos, ¿no? Sí, efectivamente. Las comarcas durante mañana y pasado jueves estarán exponiendo cada uno sus singularidades, sus potencialidades, lo que quieren destacar y ofrecer fuera al sector turístico, tanto nacional como internacional. La Diputación también expondrá las promociones nuevas que está realizando y que va a llevar a cabo durante este próximo año, y van a ser muy intensos de mostrar al exterior pues todo lo que tenemos. Pues que se dé, bueno, el año pasado, que si hablamos de turismo, fue muy positivo, esperemos que este año también, ¿no? Evidentemente las cifras cada año van incrementándose, las pernoctaciones van subiendo, los números de turistas que vamos recibiendo también se van incrementando, y esperemos que continuemos en esta línea y 2020 también sea un año de subida, de incremento, y que el sector turístico pues se vaya afianzando y vayamos creciendo en esos datos, en esa estadística. Pues diputada, muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros.